tip le darías a tu yo de hace 10 años? Que hay cosas por las que no hay que preocupar. Sí o sí, todo fluye. ¿Cuál sería el título de un libro sobre tu vida? Pues este se lo copiaría a mi mamá. Es que yo tengo tanto de ella. El libro sería Maluco también es bueno. Si tus compañeros compitieran por darte el mejor regalo, ¿quién crees que ganaría? No, yo creo que estaría entre los más competitivos, que pueden ser Iván y Caro Cruz. ¿En qué deberían ser especialistas los invitados a tu fiesta? En bailar, para hacer honor a la cumpleañera. ¿Dentro de tus apuntes hay algo sobre cómo celebrar un cumpleaños? No está en los apuntes del libro, pero para celebrar un buen cumpleaños lo primero es sentirse muy orgulloso de su edad, estar muy feliz de celebrar la vida con lo bueno y lo malo, brindar con un vinito y bailar hasta que amanezca. Y por último, ¿qué haces para que tu cumpleaños sea diferente al día a día? Yo amo cumplir años, pero también amo mi día a día, entonces no tiene que ser diferente porque soy muy feliz en mi día a día, entonces ese cumpleaños tiene que ser muy feliz, igual que todos los día a día. Muchas gracias. Qué rico.